Las redes sociales se han convertido en parte de nuestras vidas. La mayoría de nosotros las usamos diariamente, ya sea para compartir imágenes, escribir frases o simplemente para ver y saber cosas de los demás. Sin embargo, y a pesar de que las redes sociales nos ofrezcan muchas posibilidades, estas también tienen su lado oscuro y peligroso, pues se prestan para realizar engaños, mostrando una cara diferente de la verdad. Así es como muchas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de conseguir fama y aprobación en sus redes sociales, como es el caso de Zhou Yanxin, un caso tan irónico como polémico. Si quieres saber de qué se trata, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Azusaga Kuyuki, o también conocida como Zhou Yanxin, se presentaba en Twitter como una joven apasionada de las motos, que comenzó a volverse muy popular por las fotografías que subía presumiendo de sus viajes sobre ruedas a lo largo y ancho del país nipón. Esta hermosa influencer aparecía en sus selfies posando junto a algunas de las mejores modelos de motos que tenía en su colección, lo que haría que su cuenta creciera enormemente. Pero bajo el hermoso rostro de la joven se escondía una oscura verdad. Todo empezó a descubrirse cuando los seguidores de la influencer habían descubierto entre sus lindos mensajes, emojis y publicaciones una foto en la que aparecía en el reflejo del retrovisor de una de sus motos un hombre con gafas. Esto haría sospechar a más de uno que podría haber gato encerrado. Sin embargo, sería un programa de entretenimiento llamado Monday Late Shot quien descubriría la oscura verdad de la influencer. El equipo del programa se dio la tarea de averiguar el domicilio de la joven y ya con este dato fueron a su búsqueda. Y lograron encontrarla cuando estaba en la calle, precisamente con una de sus motos. Y al verse obligada a quitarse el casco sería el momento donde la verdad saldría a flote. Pero en vez de ver el hermoso rostro de una joven, se dieron cuenta que se trataba de un hombre de 50 años con pelo largo, llamado Sonju. El hombre al ser interrogado dijo que lo había hecho porque sus fotos reales no llamaban la atención de nadie. Además de esto, detalló que para llevar a cabo su metamorfosis utilizó FaceApp, aplicación que permite transformar de manera considerable realista los rostros humanos que aparecen en imágenes, y ante la subida exponencial de likes que estaba teniendo con su versión femenina y joven, el motero optó por alargar todo lo posible el engaño. Así fue como todo se fue dando como una bola de nieve, que engañó a muchas personas, sobre todo a los hombres, quienes idolatraban a una hermosa joven por su apariencia, sin saber la verdad que se esconde tras las redes sociales. Si el video te gustó, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.